En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados y esperamos en la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad. Dios en el cielo. En el cielo y
en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del suplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, que solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios y Padre nuestro, que ungiste
a tu unigénito con el Espíritu Santo y lo constituiste Cristo y Señor, concede a quienes participamos ya de su consagración que seamos en el mundo testigos de su obra redentora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Inicia en estos momentos la liturgia de la palabra. El profeta Isaías se dirige a los israelitas, prediciendo los tiempos mesiánicos, cuando todos los miembros del pueblo de Dios recibirían la dignidad sacerdotal, profética y real, por obra del Espíritu Santo. Todo ello se ha realizado en Cristo con la nueva alianza. Del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a pregonar el año de la gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado para consolar a los afligidos de Sion, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará. Esto dice el Señor. Yo les daré su recompensa fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Cuanto los vean, reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclama Rey sin cesar la misericordia del Señor. Sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia. Es presentado como testigo fiel de los misterios de Dios, el resucitado, el Rey Todopoderoso. Sigue una alabanza a la obra redentora de Cristo y una confesión de la venida en gloria del traspasado. Una proclamación solemne cierra este saludo de parte de Dios Padre, del Espíritu y de Cristo. Del libro del Apocalipsis. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó
y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Cristo se cumple la unción del Espíritu Santo, lo proclamado por el profeta 500 años atrás, en medio de los desastres de la guerra, pobreza, dolor, encarcelamientos, tiene su cumplimiento ahora. Jesús hace suyo aquel mensaje, lo depura de toda connotación negativa y le da cumplimiento cabal. De pie. Miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam. Miserere mei, et secundum multitudine miserationum tuam, dele iniquitatem meam. El Señor está en tus labios y en tu corazón. Amplios su evangelio, ab iniquitate, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meo mundane, miserere mei, quoniam iniquitate meam ego cognosco, et peccatum meum contra me et semper. Miserere El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Inclinamos la cabeza para recibir la bendición con el libro de los Santos Evangelios. Tomen asiento para escuchar la enseñanza evangélica que en esta solemne mañana nos dirigirá nuestro pastor, el señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México. Muy queridos hermanos, obispos, sacerdotes y diáconos, muy queridos hermanos religiosos y religiosas, amados hermanos laicos, como Jesús, nuestro sumo sacerdote, cada año vivamente deseamos celebrar su Pascua, no porque sea un recuerdo nostálgico del pasado, sino porque celebrarla con el pueblo cristiano hacemos presente la salvación del Señor, experimentamos su inmenso amor y se abren de nuevo las puertas de la misericordia para la Iglesia. Ustedes, nos ha dicho la primera lectura, serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Aún está fresca en nuestra memoria y gratitud la visita a México del Santo Padre, el Papa Francisco. Ante los rumores malintencionados de algunos que quieren ver una ruptura de un servidor o de nuestra arquidiócesis con el Santo Padre, quiero dejar bien claro delante de ustedes, mi presbiterio y pueblo de Dios, que para con el Papa Francisco y siempre con el Papa que sea, hay perfecta comunión, respeto y obediencia. Además, hay sincero cariño y amistad. No me cabe duda que su persona y su ministerio son un don de Dios dado a su Iglesia. Y queremos que sepa el Santo Padre esto. Santo Padre, que usted está en nuestra oración y en nuestro corazón, y que el pueblo de México le será siempre fiel. Todos ustedes, queridos hermanos sacerdotes y muchos feligreses, saben que desde el inicio de mi episcopado tengo por convicción respetar la libertad de expresión dentro de la Iglesia. Por lo tanto, confirmo a aquellos que están colaborando en Desde la Fe, porque es el periódico de la arquidiócesis, no del arzobispo. Los que piensan que el arzobispo es la Iglesia, se les paró el reloj hace 50 años. Quiero que sepan que seguirá la misma libertad de expresión dentro del Consejo Episcopal, dentro del Consejo Presbiteral, en la Asamblea Diocesana y en las distintas estructuras que tiene esta Iglesia. Precisamente el Papa Francisco en esta Santa Catedral hizo exhorto vehemente a que los pastores nos reclinemos con delicadeza y respeto sobre el alma profunda de nuestra gente, a tener una mirada capaz de reflejar la ternura de Dios. Para ello, es preciso tener una mirada limpia, un alma transparente y un rostro luminoso, nos dijo. En nuestras miradas de pastores, ha dicho el Papa, el pueblo mexicano tiene el derecho de encontrar las huellas de quienes han visto al Señor, de quienes han estado con Dios. Esto es lo esencial. Lo demás es pérdida de tiempo.
preguntaba el Papa, ¿acaso de verdad podemos estar ocupados en otras cosas que no sean del Padre? Fuera de las cosas del Padre, perdemos nuestra identidad y hacemos vana su gracia. El Papa nos pidió tener una verdadera conversión pastoral, a no quedar paralizados dando viejas respuestas a las nuevas demandas. Exhortó a cansarnos sin miedo en la tarea de evangelizar, a no caer en la tentación de la distancia y el clericalismo, de la frialdad y la indiferencia, a evitar el comportamiento triunfal y la autorreferencia. Al mismo tiempo, el Papa hizo hincapié en poner atención a los jóvenes. Nos dijo, pienso en la necesidad de ofrecer un regazo materno a los jóvenes, que vuestras miradas sean capaces de cruzarse con las miradas de ellos, de amarlos y de captar lo que buscan. Nosotros, mis queridos hermanos, en el sacerdocio y el episcopado, nos hemos reunido en esta solemne misa crismal para celebrar al Mesías, a Jesús, el ungido de Dios, que también nos ha ungido a nosotros para hacerlo presente en medio de su pueblo, para ofrecer nuestras vidas y el santo sacrificio del altar, para ser canales de la vida divina, para el pueblo santo de Dios que busca en nosotros encontrarse con su buen pastor. Ay de nosotros si no sabemos apacentar a su rebaño. Ay de nosotros si solo nos apacentamos a nosotros mismos. Ay de nosotros si no tenemos la mirada, los gestos y sobre todo el corazón del buen pastor, lleno de amor, solicitud y compasión por sus ovejas. Estamos en el año de la misericordia. Qué gran oportunidad tenemos para experimentar la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, sus sacerdotes. Por amor nos ha creado y nos ha dado la vida de la fe. Sin mérito alguno nos ha llamado a ser alter Christus y nos ha consagrado como sus ministros. De tal forma, confía en nuestras pobres fuerzas que quiere que lo hagamos presente en medio de su pueblo, para dar lo que hemos recibido, a saber, la vida de la fe y la gracia, el sacramento de su cuerpo y de su sangre, el perdón de los pecados y la alegría de la salvación. No olvidemos, queridos hermanos, que somos canales y no la fuente. La fuente inagotable de la misericordia es el Señor, y nosotros no debemos ser un obstáculo para que fluya su gracia. Por el contrario, debemos distribuirla con la misma generosidad y abundancia que brota de la fuente, que es el costado abierto del Señor, su corazón herido y traspasado, que no deja de amarnos y de padecer por nosotros. En esta catedral, en charla con su servidor y con los señores canónigos en la sacristía, el Santo Padre insistió en la importancia de brindar el sacramento de la reconciliación. Nos decía, aquí la gente llega buscando a Dios, el perdón de sus pecados, busca ser escuchada, hay que atenderlos, que nadie se vaya desilusionado. Los templos deben ser lugares de encuentro donde la gente se sienta recibida y respetada. No nieguen la escucha, muestren el rostro misericordioso de Dios. Sintamos estas palabras del Papa dirigidas a cada uno de nosotros. Seamos diligentes en el sacramento de la confesión. Mostrémonos misericordiosos y magnánimos como el Señor lo es con nosotros. Derramemos el bálsamo del consuelo y de la misericordia en la absolución. Nuestros fieles
que nuestros fieles sientan realmente que son perdonados porque son amados, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Nuestro país necesita de la misericordia de Dios, necesita conversión y arrepentimiento, pues sólo así podremos salir de la espiral de la violencia y de la degradación y de la corrupción que nos abaten. Como muy bien dijo su santidad en Morelia, no podemos caer en la tentación de la resignación. Cada uno de nosotros tiene que poner su esfuerzo para construir una urbe y un país mejor. Nadie que se diga cristiano puede justificarse como Caín. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Todos tenemos un ámbito de responsabilidad y de compromiso, y en ello debemos empeñarnos con responsabilidad. Nuestra iglesia, la iglesia entera, vivirá este año santo dos frutos que serán muy apreciados por nuestro pueblo: la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, signo incomparable de la misericordia de Dios y de su amor por los pobres, gran defensora de la vida humana y testigo infatigable de la caridad de Cristo, y la canonización del niño mexicano José Sánchez del Río, quien a sus 14 años de edad sufrió en su propio cuerpo la pasión de Cristo. El odio a la fe católica lo llevó a sufrir un espantoso martirio, y antes de recibir el tiro mortal, su verdugo le preguntó: ¿qué quieres que le digamos a tus padres? El niño respondió: que viva Cristo Rey y que en el cielo nos veremos. Qué gloria para la Iglesia mexicana será este acontecimiento, y qué testimonio tan grandioso nos deja un niño que vivió y defendió su fe hasta el martirio. Muy queridos hermanos, fieles laicos que acompañan a sus pastores en este día que renuevan sus promesas sacerdotales, no dejen de rezar por ellos, por mí. Sigan suplicando con esa hermosa oración: Señor, danos sacerdotes según tu corazón. Pidan para que nuestra mirada, nuestro corazón, nuestras palabras y gestos sean los de Jesús, buen pastor. Pidan para que nuestra fe no desfallezca, para que nuestra fragilidad y pecados nos hagan más humildes y misericordiosos, para que Jesús sea nuestro descanso y recompensa, para que los podamos amar a ustedes, su pueblo santo, con el mismo amor y pasión con la que Dios los ama. Secundando la acción del Espíritu Santo en su ministerio y en la propia vida, el señor cardenal invitará en estos momentos al presbiterio presente a renovar sus promesas sacerdotales. Únicamente los señores presbíteros se pondrán de pie y responderán a las preguntas del señor cardenal. Amados hijos, al celebrar hoy la conmemoración anual del día en que Cristo nuestro Señor comunicó su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿quieren ustedes renovar las promesas que hicieron el día de su ordenación ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? Sí, quiero. ¿Quieren unirse más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, modelo de nuestro sacerdocio, renunciando a sí mismos y reafirmando los compromisos sagrados que, impulsados por amor a Cristo y para servicio de su iglesia, hicieron ustedes con alegría el día de su ordenación sacerdotal? ¿Quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios por medio de la Sagrada Eucaristía y de las demás acciones litúrgicas,
y cumplir fielmente con el sagrado oficio de enseñar, a ejemplo de Cristo, cabeza y pastor, no movidos por el deseo de los bienes terrenos, sino impulsados solamente por el bien de los hermanos? Y ustedes, queridos hijos, oren por sus sacerdotes, que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones celestiales, para que sean fieles ministros de Cristo sumo sacerdote, y los conduzcan a ustedes hacia Él, que es la fuente única de salvación. La asamblea respondemos: Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Todos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Oren también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico, encomendado a mis débiles fuerzas, y que sea entre ustedes una imagen viva y cada vez más perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Decimos todos: Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. El Señor nos conserve a todos, nosotros, en su amor, y nos lleve a todos, pastores y ovejas, a la vida eterna. Amén. Tomen asiento. Inicia en estos momentos la liturgia eucarística con la preparación de las ofrendas, el pan y el vino sobre el altar. Al mismo tiempo se presentan los óleos, que serán bendecidos y consagrados. Oh Redemptor, sume carmen, temed concinensium. Oh Redemptor, sume carmen, temed concinensium. Profeta alma luce, hoc sacratum protuli, feroca prona presens urba, salvatori seculi. Consecrare tu dignare, rex perennis patriae, o colibum signum bibum, luna contra demonum. Óleo de los catecúmenos, conocido también como el óleo de los exorcismos. Con este óleo se extiende el efecto de los exorcismos, pues los bautizados reciben la fuerza para que puedan renunciar al diablo y al pecado antes de que se acerquen a la fuente bautismal. Óleo de los catecúmenos. Óleo de los enfermos, cuyo uso atestigua el apóstol Santiago, remedia las dolencias del alma y del cuerpo de los enfermos para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados, por lo que debemos hacer conciencia de que este sacramento, la unción de los enfermos, se da precisamente a los enfermos y no a los moribundos. Óleo de los enfermos.
El Santo Crisma se utiliza en los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, así como en la consagración de una iglesia o altar. La liturgia ha extendido su uso más allá del Antiguo Testamento, con el que eran ungidos los reyes, sacerdotes y profetas, ya que ellos prefiguraban a Cristo, cuyo nombre precisamente significa ungido del Señor. Santo Crisma. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este mundo, fruto de la vida y el trabajo de hombre que recibimos de tu generosidad y orden. Él será para nosotros bebida de vida eterna. Amén. Thank you.
Solo presbíteros de pie, por favor. Todos de pie. Hermanos, hermanas, oren para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que la eficacia de este sacrificio lave nuestras antiguas culpas y nos haga crecer en novedad de vida y en plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo un pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna. Cielo, hosanna, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna.
hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, mis obispos auxiliares y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos de esta arquidiócesis de México y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos,
Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Padre Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, obispos, presbíteros, diáconos y laicos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu misericordia infinita, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. En estos momentos el señor cardenal bendecirá el óleo de los enfermos. Dios nuestro, Padre de todo consuelo, que por medio de tu Hijo quisiste curar las dolencias de los enfermos, atiende benignamente la oración que brota de nuestra fe y envía desde el cielo tu Santo Espíritu Consolador sobre este aceite fecundo que quisiste que un árbol vigoroso ofreciera para alivio de nuestro cuerpo, de manera que, por tu santa bendición, se convierta para todos, para todo el que sea ungido con él, en protección del cuerpo, del alma y del espíritu, para quitar todo dolor, toda debilidad y toda enfermedad, que sea para nosotros óleo santo, bendecido por ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo, Armando. Me saludas a los familiares del Papa. La paz sea contigo. Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. También contigo, Felipe, la paz sea contigo. La paz sea contigo, mi amor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para recibir la Sagrada Comunión nos acercamos al ministro más próximo. Los demás pueden tomar asiento. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Fulferre al ocaso del Padre, fulferre le dirre contra el cielo y contra ti,
no quiero vivir solo. El cuerpo de Cristo. 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 Contra el cuerpo de Cristo. 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 No merezco ser tu hijo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Hijo mío, yo te abrazo. Te he perdido y te he encontrado. Ven a mí. Volveré. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre, y su lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tus caminos, que en tu nombre se alegra todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. De pie. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que alimentados por tus sacramentos, merezcamos convertirnos en buen olor de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En estos momentos el señor cardenal bendecirá el óleo de los catecúmenos.
Dios nuestro, fuerza y protección de tu pueblo, que hiciste del aceite un signo de fortaleza, dígnate bendecir este óleo y fortalece a los catecúmenos que con él serán ungidos, para que al recibir la fuerza y la sabiduría de Dios, comprenda más profundamente el Evangelio de Cristo, afronten animosamente las exigencias de la vida cristiana y, hechos dignos de la adopción filial, sientan la alegría de renacer y vivir en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En estos momentos el señor cardenal hará la preparación y consagración del crisma. Hermanos y hermanas muy queridos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que bendiga santifique este crisma para que cuantos sean ungidos externamente con él, también reciban esta unción interiormente y los haga dignos de la divina redención. Dios nuestro, autor de los sacramentos y dador espléndido de la vida, te damos gracias por tu inefable bondad al haber prefigurado en la antigua alianza el misterio del aceite que santifica y haberlo hecho patente de modo especial en tu Hijo amado cuando llegó la plenitud de los tiempos. En efecto, cuando tu Hijo, nuestro Señor, redimió al género humano por el misterio de la Pascua, llenó a tu iglesia en plenitud con el Espíritu Santo y la dotó admirablemente de dones celestiales para que por su medio se llevara a cabo plenamente en el mundo la obra de la salvación. Desde entonces, mediante este santo misterio del crisma, de tal forma repartes a los hombres las riquezas de tu gracia, que así tus hijos, renacidos en el baño bautismal, quedan fortalecidos por la unción del Espíritu Santo y configurados a tu ungido, participan de su dignidad de profeta, de sacerdote y de rey. Todos los concelebrantes en silencio extienden la mano derecha hacia el crisma y la mantienen así hasta el final de la oración. Por eso, Señor, te rogamos que por el poder de tu gracia, esta mezcla de aceite y de perfume se convierta para nosotros en sacramento de tu bendición. Derrama generosamente los dones del Espíritu Santo sobre nuestros hermanos, ungidos con este crisma. Adorna con el esplendor de la santidad los lugares y objetos marcados con este óleo santo, pero sobre todo,
por el misterio de este santo crisma, haz crecer a tu iglesia hasta alcanzar aquella medida de plenitud en la que tú, resplandor de luz eterna, serás todo en todos con Cristo el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Inclinen la cabeza. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Como cada año, a nombre del señor Cardenal, del Cabildo de la Catedral Metropolitana, invitamos a todos nuestros hermanos presbíteros a tener un convivio en el atrio de los canónigos. Les esperamos. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Despedimos al señor Cardenal Norberto Rivera Carreras, obispo primado de México.